Para conocer más sobre el tema en República Dominicana, conversaremos con la doctora Joana García, coordinadora de la Dirección Media del Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tabares, INCAR. El Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tabares, INCAR, se califica como un hospital de tercer nivel, lo que corresponde a un hospital altamente especializado, monográfico dedicado al cáncer, descentralizado, con autonomía de gestión. Como hospital de referimiento nacional, brinda atención directa a una población de unos 10 millones de habitantes correspondientes a todo el territorio nacional. Mi saludo, doctora. ¿Todo bien? Gracias igual. La doctora Joana García. Sí, así es. Por favor, ese es mi nombre. Vamos aquí de una vez poniéndonos el cinturón. Sí, claro, la seguridad ante todo. Ante todo. Muchas gracias y un placer el que nos pueda acompañar en este momento. Pero queremos hablar sobre el cáncer, específicamente el cáncer de mama. ¿A qué nos referimos en este caso específico? Bueno, Fabio, el cáncer, como lo conoce la gente, ¿verdad? El nombre, para nosotros ya como médicos hablamos de neoplasia. ¿Por qué se usa este término? Porque es un crecimiento anormal de nuestras células de un órgano determinado. Eso es cáncer. Crecimiento anormal de células en un órgano determinado. ¿Hay algo específico que lo produce, que lo ocasiona? Bueno, hay factores que... varios factores, uno que podemos modificar y otros que no podemos modificar. Los modificables son nuestro estilo de vida. Tiene que ver con nuestra alimentación, nuestros hábitos alimenticios influyen mucho, nuestros hábitos de hacer ejercicio y esparcimiento, nuestros hábitos de higiene, en algunos son muy importantes, y el ambiente. Que hay cosas en el ambiente que también podemos modificar, pero hay otras que no podemos hacer. Y de los no modificables está nuestra genética. Fabio es así, esa contextura física, porque lo determinó su genética, al igual que la mía. Entonces, la genética también influye en la aparición del cáncer en sentido general. De los modificables, ¿cuáles son las recomendaciones? Un ejemplo, en el caso de la alimentación. Bueno, sabes que ahora tenemos tendencia a comer la comida chatarra, ¿verdad? De por sí. La comida alta, con alto contenido de grasa, saturada. Y de elementos, exactamente, Fabio, porque tú sabes mucho. Tú, debería ser yo que te haga la entrevista a ti. No, pero ciertamente, como tú lo dices, las grasas saturadas son un agente que ayuda a la proliferación de células malignas y nos conduce a la obesidad. Ese es un factor, la obesidad, caemos en la obesidad, un factor que podemos cambiar. Dentro de la grasa saturada, vamos a decir que esa fritura, sí, los elementos, la comida frita, sí, que se la deja, que se calienta, no, que se calienta, sí, que se guarda en nevera inclusive, porque hay gente que guarda carnes y guarda, sí, tostones, sí, yuca, sí, o sea, esa fritura que se guarda hasta en nevera, sí, y luego se recalienta, eso no es, no hay nada de alimentación, saludable. Nada ya saludable. Es que un producto alimenticio pierde su valor nutricional cuando pasa, es mayor de 48 horas de refrigerado, mayormente, porque nosotros no tenemos en la casa una serie de aditamentos para poder conservar adecuadamente. Es correcto. Lo que se llama lo que conserva los alimentos, que se lo ponen a esos alimentos que vienen en funda o en latas, tienen lo que se llama preservativos. Exactamente. Y esos preservativos son los que ayudan para que tenga una larga vida. No son recomendados, sobre todo. ¿Qué pasa? Yo siempre he dicho que lo que no es natural no es lo mejor que nos conviene, porque no es lo mismo tú comerte una fruta, ¿verdad? En nuestro país que tenemos tanta variedad de frutas y ya como nuestros miniclimas nos permiten también tener frutas que son exóticas, sí,
no es lo mismo que un jugo natural que tú lo prepares en tu propio hogar, por ejemplo, de una cereza, a que tú vayas al supermercado y te compres un jugo de cartón. Un jugo de cartón, también supuestamente de cereza. Sí. Partiendo de que sí cumple con el estándar y que está aprobado por todos los organismos correspondientes, no es igual, nunca va a ser igual. Cosa, con el perdón ahí, sí, claro, doctora, realmente en nuestro país, con una capacidad de productos frescos, tanto de vegetales, frutos, no hay una alta incidencia de cáncer. Tú sabes que nosotros no tenemos una buena, no estamos llevando una buena estadística. Hablar de alta incidencia, sí te puedo hablar desde nuestra realidad, ¿verdad? La que conozco desde el instituto, y sí, tristemente vemos cómo están edades que no están contempladas en las literaturas médicas, están apareciendo ciertas patologías. Esa que tú me tocaste ahorita, el cáncer de seno, lo estamos viendo en mujeres más jóvenes, por debajo de los 35 años, donde si tú te buscas la literatura... O sea, por debajo del promedio. Exactamente, era ya una enfermedad que era de mujeres ya saliendo de la edad fértil, entrando ya a menopausia y postmenopáusica, sin embargo, la estamos viendo en mujeres ya en edad reproductiva y bastante joven. Pero una cosa, el cáncer de mama o el cáncer de seno no solamente afecta a la mujer, también sí, afecta a los hombres. Lo que pasa es que, infortunadamente para nosotros las mujeres, tenemos ciertas condicionantes que hace que el 99% de los cánceres detectados de seno son de nosotras las mujeres, pero 1% le corresponde a los hombres. Te puedo decir que en mi práctica he visto hasta ahora 2 cánceres de seno. ¿Cuánto en hombres? ¿Cuánto en mujeres? Bastante, lo que no quisiera ver. Pero infortunadamente es así. Los estándares y las investigaciones han dado ese arrojo de que nosotras somos más propensas a padecer de cáncer de seno. Pero yo he visto el caso de hombres, incluyendo hombres jóvenes, ¿sí?, que en menos de 30 años sí, se le ha detectado cáncer de seno. Pero volvemos a lo mismo, Fausto. Es nuestro estilo de vida. Somos más tendentes a ser sedentarios, a no ejercitarnos. Somos más tendentes a comer comidas que no nos aportan nutricionalmente nada. Simplemente nos llenan el espacio estomacal y nada más, pero no nos aporta. No, y ahí vamos también al caso que nos dice del tema de la genética. Eso tiene una alta incidencia. Exacto, la genética. Cuando una mujer, su madre, su hermana, su tía, una hija, ha tenido cáncer de seno, sus posibilidades son mucho más que aquella que no tiene historia. Sin dejar de ver que puede ser que yo, que no tengo en mi familia historia de cáncer de seno, pueda una hija, una nieta o yo misma padecerlo. Eso no quiere decir que no se cumple, pero sí cuando la primera línea, principalmente la materna, está afectada, tú tienes el alto porcentaje aumenta. Por eso es importante que las mujeres nos aprendamos a conocer fisionómicamente cómo es mi cuerpo, tener la costumbre de pararnos en un espejo y vernos. No, sobre todo lo primero es el chequeo para que aprendan. Sí. Porque cuando no vamos al médico, pues también no tenemos esa oportunidad de saber cómo es que se va a hacer la revisión interna. Mira, tú hablas de ir al médico, yo voy un poquito más lejos. Yo soy médico de familia. La educación debe comenzar, en este sentido, debe comenzar desde la escuela. Sí. Nuestras adolescentes, cuando se van formando en las escuelas, ya debe haber un educador de salud que le ayude a ir entendiendo estos temas y que le enseñe cómo es que tienen que palparse los senos. Son 5 pasos. Aunque realmente nosotros podemos decir que en la formación femenina, o sea, de las mujeres, tienen la característica y la condición del cuidado y la atención. Es mayor. Sí, aquí sí, en nuestra cultura, en nuestra cultura todavía se entiende que el hombre, por macho, tiene va mucho menos al médico, sí, y desde la familia no lo llevan. O sea, lo que es cumplir con el ciclo de la vacunación, de la atención en la mujer es superior. Sí, ciertamente, tú tienes razón.
por tendencia cultural, sí, la mujer tiende a ser más cuidadosa, porque nos enseñan las madres y las abuelas a que una parte de nuestro atractivo, inclusive, es lucir cuidada. Sí. Entonces, como nosotros tenemos que lucir cuidada, se nos enseña, se nos intuye a que tenemos que vernos cada detalle de nuestro cuerpo. Eso sí, es cierto. Y el desarrollo en sí. Sí. O sea, desde que la niña ya va creando los botoncitos. Exacto. Como les dicen a nivel familiar, sí, pues ya viene el tema menstrual. Pues hay un grado de integración y de conocimiento que se le va aportando, que las ayuda al final también a tener mucho más atención a nivel de médico. Sí, eso es cierto, pero aún así falta. Porque es triste cuando tú te tienes que topar en una consulta o en nuestras actividades regulares en el hospital con jovencitas que no saben cómo es que se van a examinar y que detectan a veces tardíamente que tienen un durito aquí, ¿sí?, en un lado del seno. Y eso quizás le llama la atención. A veces piensan que es normal cuando no es así. Entonces, ¿cuáles son esos 5 pasos que debe tener? El primero que le vamos a recomendar es pararte al espejo, mirarte íntegramente y poner una atención especial en tus mamas. Con los brazos hacia abajo primero, ¿verdad? Uh-huh. Te observas. Tan pronto te observes, tú te detienes un par de minutos. Entonces, colocas tu brazo izquierdo detrás de tu nuca y con tu brazo derecho, tu mano derecha, con los pulpejos de tus dedos, comienzan a tocarte tu seno en el sentido de las manecillas del reloj. Tan pronto terminado eso, tomamos el paso ya número 3, lo tocamos la axila y buscamos cualquier hallazgo diferente, ¿verdad? Se supone que no debemos palparnos nada, pero si tú encuentras un endurecimiento ahí, eso debe llamarte la atención. Y los pasos siguientes corresponden ya a hacerlo del lado contralateral. Okay. Si te comenzaste con la izquierda, ahora pasas tu mano izquierda hacia tu nuca, perdón, la mano derecha, hacia tu nuca, y comienzas a hacer lo mismo con tu seno derecho. Terminaste de hacer la maniobra, ha concluido tu autoexamen. Y la visita al ginecólogo no significa que ya la mujer necesariamente tenga que tener una vida sexual activa. Tú puedes llevar a tu hija adolescente para que vaya socializándose con el examen físico de una mujer. No, y el tema también de la higiene femenina. La higiene, eso es muy importante. Es muy importante. Hay ginecólogo dedicado a la intrusión y al cuidado de adolescentes y mujeres sin todavía tener vida sexual activa. No, por un tema hormonal. Esas hormonas, claro que sí, es muy delicado, sí, y sí, lamentablemente, sí. Eso es así. Sobre todo cuando eso mismo, cuando uno tiene una vida sexual activa, esas hormonas también tienen que mantenerse y tener una tensión de vida. Así es. Bueno, parece que el hecho de uno tener que convivir en familia. Claro. No. No me imagino. Bueno, yo soy médico de familia, como te dije ahorita. La familia es un elemento social y de salud sumamente importante. Bueno. Para la estructura de cualquier sociedad. No, uno vea mucho a partir de la familia. Sí, así es. Pero nosotros en este caso queremos orientar y ayudar también al conocimiento pleno de la población, para que sepa que esto del cáncer de mama es una realidad. Lo es. Es una realidad. Tristemente lo es. Tuve mi visita ginecológica, pues de manera personal, y mientras me hacía el examen rutinario, que debo decir que la mamografía y la sonomamografía, sonomamo para mujeres por debajo de 35 años, mamografía y sonomamo para mujeres por encima de esa edad, me comentaba una colega que había observado haciendo la sonomamo cómo había aumentado este año la detección de cáncer, de imágenes sugestivas, uh-huh, de cáncer de mama. Bueno, eso de los famosos nódulos. Los famosos nódulos mamarios,
que hasta que no se biopsien, que es otro paso que hay que dar, sí, para poder ir dándole forma al diagnóstico, nada, esperar ese momento para poder saber si es benigno o maligno. Hay otras patologías en la mama que son benignas, curables, y que simplemente con el seguimiento podemos descartar cualquier aparición no deseada más luego. Y en el caso del medio ambiente, ¿qué podría afectar para también contribuir al desarrollo del cáncer de mama? Bueno, ambientalmente la exposición a radiaciones, por eso vemos que en los lugares donde se trabaja con radiaciones hay una serie de EPP o equipo de protección personal que ayudan a los colaboradores a aislar esas radiaciones. Okay, incluyendo también zonas industriales. Exactamente. Que algunas veces. Sí, por eso la gente, nosotros tenemos que exigir, cuando somos colaboradores de ese tipo de empresa, de que nuestra salud ocupacional sea tomada en cuenta. Sí. Porque cuando nos exponemos sucesivamente a las radiaciones, no solamente cáncer de mama, puede aparecer en cualquier otro sitio, pero en el caso de nosotros, las mujeres, donde el cáncer de mama es tan prevalente, tenemos que cuidarnos. Y hay que decir, en este caso, que lo del cáncer de mama es algo más con mayores probabilidades y posibilidades de suceder, porque la mama en sí es un tejido. Es un tejido. Es un tejido, y al ser un tejido tan amplio, sí, entonces, y que no es un músculo, que no, no tiene, que no tiene gran resistencia, sí, entonces eso es lo que lamentablemente permite que sea tan susceptible a ser afectado. Así es. Hay mucho tabú con lo del cáncer de mama y su aparición. Muchas mujeres piensan que son golpes o traumas, como nosotros lo llamamos, que ha sucedido previamente y que eso es lo que da pie a la aparición. No, con que te hayas lesionado de alguna manera la mama no quiere decir que va a aparecer un cáncer posterior a esa lesión, pero sí tu estilo de vida, sí tu exposición a esas radiaciones. Sí. No, por eso decimos, zonas residenciales, alrededor de zonas industriales, también son zonas con alto índice de radiación que afectan la vida, tanto la vida la humana. La urbanidad y el diseño urbano no está bien. Sí, no está regulado. No está regulado, eso tiende a suceder. Uh-huh. De que hoy este terreno está baldío, montan una planta X, pero yo que no tengo casa y tengo la oportunidad de tomar ese terreno de una forma u otra, me mudo ahí. Pero quizás no tengo el conocimiento, sí, para saber que mudarme ahí me expone. Ya ese es un tema de responsabilidad de las autoridades en coordinar y controlar uno u la otra. Si se instaló la industria, pues entonces no debe haber viviendas familiares, no debe haber urbanismo alrededor de ellas. O por el contrario, si están ya las urbanizaciones, si está urbanizada una zona, pues no debe de crearse, dejarse crear la instalación de una fábrica que pueda afectar la salud del medio ambiente en sentido general. Doctora, ¿y hacia dónde nosotros vamos ahora mismo? Vamos directamente al INCAR a ver un centro totalmente integral. ¿Qué es el INCAR? El INCAR es el Instituto Nacional del Cáncer. Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares. ¿Por qué ese nombre de Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares? Doña Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares fue una filántropa amante total de lo que es la lucha contra el cáncer. Contribuyó en todo lo que era la apoyo. Inmensamente fue una gran colaboradora para todo lo que hoy conocemos en nuestro país sobre cáncer. Aunque no era médico, pero sí era una voluntaria y una mujer con una entrega extraordinaria hacia los pacientes de cáncer de su país. Bueno, por eso, orgullosamente, el gobierno dominicano nombró esta institución como el INCAR, el Instituto Nacional del Cáncer. Es una institución pública al servicio de los ciudadanos. Bueno, pues nosotros vamos a conocer las instalaciones, vamos a ver cuál es el grado de atención que se tiene ahora mismo en el instituto para estos casos del cáncer, específicamente del cáncer de mama.
para mí es todo un placer poder mostrar, no solamente a ti, Fabio, sino a nuestro país, de que sí tiene un lugar donde venir y acudir, donde están todos los servicios que necesita, desde la prevención, curación y rehabilitación de las secuelas del cáncer. Bueno, gracias. Vamos. Al regreso. Es una realidad que nos toca a todos. Vamos, vamos, vamos. Acompáñanos. Donde quiera que estés, vamos. Queremos ser parte de ti. Contacto. Bueno, por unas instalaciones bastante modernas. Sí. Y realmente... La infraestructura de Vincar es bastante moderna, un diseño totalmente para un hospital modelo. ¿Qué tiempo tiene ya que inició la...? Bueno, el instituto fue inaugurado en agosto del 2012. Comenzó sus operaciones en mayo del 2014. Las primeras consultas e internamiento a partir de ahí. Ok. ¿Y aquí se tiene todo tipo de servicios, desde consulta ambulatoria? Sí, tenemos los servicios ambulatorios, como tú bien lo dices, las consultas. En el área que acabamos de pasar, justamente funciona el área de prevención, donde se puede decir que existe la clínica de la mujer. Sí. Ahí se hacen los primeros cribados, eso quiere decir los primeros exámenes de detección para no solamente cáncer de mama, sino también cáncer ginecológico. Ok. ¿Este instituto es para ambos sexos? Sí, claro, o sea, que sí. Eso, ¿del cáncer en sentido general? Cáncer en sentido general. Ok. Aquí vemos el color que se ha sido el emblema durante todo el mes de octubre. Sí, el rosado más oscuro quiere, lo que hace alusión es al cáncer en sentido general. Y el rosado más claro es el cáncer de mama. La identidad con femenina. El cáncer de mama. Y déjame decirte que cada una de las flores tiene el nombre de un paciente y tiene el nombre de un familiar, porque ellos fueron que lo hicieron. Ah, mira qué bien. Es una forma de que se identifique toda la familia con la causa. Exactamente, eso somos, una familia. Cuando un paciente se integra a nuestro servicio, se convierte en parte de nosotros. ¿Hacia dónde vamos aquí internamente? Bueno, en esta parte vamos al hospital de día. Okay. Es una hospitalización ambulatoria donde se le da la quimioterapia a los pacientes que ya fueron diagnosticados, tanto del área de hemato-oncología como de oncología médica. ¿Qué es la quimioterapia? La quimioterapia es un tratamiento, ¿verdad?, de fármacos que van a destruir o a disminuir el tamaño de la tumoración. Eso es una quimioterapia. O sea, pero es algo, es químico. Sí, claro, ¿verdad? Porque son medicamentos, ¿verdad?, a partir de sustancias químicas que van a actuar sobre las células malignas, especialmente. Y la forma de proveérsela al paciente... ¿Es mediante inyecciones, sí, algún la suero? Vía, quedaste sin la vía. La vía, no, está bien, no pasa nada. La vía sí es endovenosa. Ok. Es endovenosa. Hay en algunas ocasiones que podemos tener vía oral, pero eso ya es en otra fase del tratamiento. O combinadas, en ocasiones hay pacientes que vienen aquí, se dan una quimio endovenosa, pero en sus casas continúan con otras que son... vía oral. Bueno, vamos a entrar a ver si... Aquí estamos en... Bueno, don Fabio, aquí estamos en lo que es el hospital de día. Como ya yo le dije, ¿verdad?, aquí se aplica el tratamiento de quimioterapia de manera ambulatoria. Aquí es el primer momento donde el paciente viene y se le empieza a hacer su chequeo. Y recibe su tratamiento, mucho cada 21 días, otro con ciclo más corto. Ah, bueno, pues ya está un seguimiento más. Eso es un seguimiento, claro que sí. Ok, bueno.
realmente es importante saber el grado de atención que ya tenemos nosotros en ese sentido, porque se ha avanzado. Y además, todos sabemos que estos son, lo primero, muy costosos, y que quienes caen en este padecimiento, en su mayoría tienen que dejar también su vida activa productiva. Y eso es algo que requiere de esa atención. Sí, es una enfermedad de alto costo y tristemente afecta mucho al entorno familiar y económico también de las familias. Afecta sobre todo el grado emocional. El grado emocional se ve muy afectado. Por eso aquí, aunque es el paciente que nos solicita, le damos apoyo, lo que es psico-oncología, para darle el acompañamiento y ayudar a adaptarse a su nueva situación de vida. Sí. No, inclusive, yo soy uno de los que digo de manera muy común que la forma de cuando se detecta el cáncer, y dependiendo del tratamiento que se le dé en el sentido emocional al paciente, influye mucho en lo que es su sanación o su duración de vida. Mira, es que somos dos, cuerpo y mente. El cuerpo no está divorciado de la mente. Cuando llegan este tipo de situaciones, nos afectamos, no solamente tu cuerpo, se afecta también tu condición psicológica. Por eso el hospital le ofrece el servicio también. Bueno, siempre a demanda del paciente, pero está ahí para ellos cuando lo deseen. Bueno, así es. Vamos a agradecer ese grado de atención y el grado de atención que ustedes han tenido con nosotros en este momento para dar el conocimiento en sentido general a toda la población de qué está haciendo el instituto en este momento en apoyo a los pacientes con situaciones de cáncer. ¿Hacia dónde vamos nosotros ahora? Vamos ahora a nuestra área de medicina nuclear, donde está colocada la gamma cámara y está colocada también el PET, que es un tipo de tomógrafo que se utiliza para la detección del cáncer previo, durante el tratamiento y post-tratamiento. Ok. Se usa con radiofármaco, por eso se llama medicina nuclear. Entonces, ¿esta es medicina nuclear? Medicina nuclear, porque todo lo que está allá adentro utiliza radiofármaco, producido aquí mismo. ¿Podemos entrar? Claro que sí. No, este es el área de espera. Sí, este es el área de espera. Este es el área de lectura, porque son imágenes, como yo le dije, son imágenes que se hacen utilizando los radiofármacos. Eso implicó de que nosotros tuviéramos aquí en el INCAR el ciclotrón, que es un aparato que se utiliza para la producción de radiofármacos, que es único en toda la región. En todo el Caribe. Es el de mayor capacidad. Interesante. Gran avance. Exacto. Y sobre todo con la crisis regional que hay hoy en día, porque Puerto Rico tiene una crisis, Haití tiene su crisis, Cuba, uno sabe que en el sentido médico está bien desarrollada, pero también con la alta incidencia con lo de Venezuela, pues esos son factores y elementos que nos ayudan y nos aportan a nosotros en el desarrollo de la medicina. Sí, nosotros estamos avanzando y podemos decir que INCAR se coloca y se posiciona de una manera extraordinaria, por decirlo así. Qué bien. Bueno. Con esta oportunidad que tenemos de tener el PEX, cuando era un estudio de que nuestros usuarios tenían que salir fuera del país para poder realizárselo, ahora no. Ahora pueden estar aquí a un buen precio. Ok. Accesible. Porque está en tu país con todas las garantías que tienes de, si tú salieras de él, buenas manos técnicas para manejarlo. Sí, ya con un personal evaluado, con la capacitación. Perfecto. No, nosotros en eso estamos a la vanguardia. Bueno. Definitivamente estamos a la vanguardia. Felicidades. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a seguir. Pues, ¿hacia dónde vamos ahora? Ahora vamos a nuestro centro de rehabilitación. Y me dice del gimnasio. El gimnasio, como le dice. Bueno. Ahí existe la única clínica de linfedema. Linfedema es una complicación esperada en el caso de cáncer de mama. ¿Por qué? Porque cuando se extraen los ganglios linfáticos,
el vaso pierde la capacidad de drenar naturalmente. Entonces necesita un tipo de terapia que la aplicamos aquí con un personal altamente calificado. Bueno, que no es un gimnasio común, es un gimnasio como terapia. Exacto. Que va ayudando también para la rehabilitación del paciente. Nos estamos enfocando, estamos en el mes del cáncer de mama, nos estamos enfocando en él. Sin embargo, allí hay otro tipo de pacientes que acuden, no solamente la paciente que tiene el linfedema. Ok. Bueno, ya vamos hacia lo que es nuestro centro de rehabilitación oncológica. Esta es la parte de fisioterapia. Tenemos los consultorios en el ala norte, en esta ala sur lo que tenemos es ya el centro propiamente dicho. Como puede observar, don Fabio, aquí tenemos todo lo que nuestros pacientes necesitan. Sobre todo una gran vista. Sí, esa es la idea, porque ahí está la vista del mar. Es darle valor a nuestro servicio, que cuando nuestras pacientes, como la que observamos ahí atrás, se están ejercitando, puedan ejercitar también sus mentes. Es una parte de la salud que nosotros le podemos brindar a nuestra paciente. Interesante. ¿Y aquí hacia dónde vamos? Vamos a nuestro centro de prevención. Como le dije ahorita, en este centro existe lo que es la clínica de la mujer. Tendente al futuro de tener la clínica de hombres, porque como usted dijo ahorita, a los hombres hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad? También se nos enferma. Yo creo que eso es una observación que debemos hacerla para que también los hombres empiecen a cuidarse y saber Exacto. que tenemos probabilidades. Exactamente, tiene usted toda la razón. Usted ahorita me preguntaba por esta emblemática mujer. Aquí tenemos este mural en honor a doña José Emilia. Fabio, este es nuestro centro de prevención. Aquí se le prestan los servicios a mujeres que vienen con el deseo de hacerse sus exámenes ginecológicos completos, ¿verdad? Mama y geniturinario. ¿Estas modelos? Esas bellas mujeres fueron pacientes nuestras, pero que han vencido el cáncer. Son sobrevivientes de cáncer. Son sobrevivientes de cáncer. Bueno, de verdad que unas instalaciones magníficas, unas instalaciones adecuadas y sobre todo tomando en consideración ya cada una de las experiencias que hemos tenido en el pasado, que yo creo que hay que agradecer a que ustedes también con su servicio y con su atención pues puedan ser el complemento para que los pacientes de cáncer puedan superar esas condiciones. Es que nuestros pacientes ya vienen con la carga de tener la presunción de un diagnóstico no muy agradable y que también los recibamos en un lugar inadecuado, imagínense. Por eso el diseño hospitalario de nosotros se presta a tener siempre esta carga de luz. Como ustedes ven, tenemos cristales por todos los sitios. Si el hospital en algún momento se queda sin luz durante el día, incluso durante la noche, el reflejo de la luz solar y la lunar nos ayuda a seguirlo iluminando a ellos, no solamente en el espacio físico, sino también su alma, porque para eso estamos aquí, para estar hombro con ellos en esta lucha que se ha hecho un poquito difícil de vencer durante los años, pero que cuando hay un médico y un centro que les recibe con amor y con cariño, la carga es llevadera. Bueno, y que es una realidad. Es una realidad. Es una realidad. El lo vivimos. Es una lo realidad. Lo vivimos. Diariamente, señores, tristemente, es una realidad que nos toca. Nos toca a todos. Bueno, doctor. A los hombres y a las mujeres. Así es. Nosotros vamos. Vamos con Fabio Ureña Ortiz, una producción de Ángel Puello Televisión Group. Domingo a la medianoche por Colorvisión Canal 9. Con retransmisión los miércoles a las 4 de la tarde por Premium TV Canal 73 de Claro. En Altís por TDN TV Canal 73 y Somos TV 56. Además, los domingos a las 10 de la noche por Cinevisión Canal 19. Vamos con Fabio Ureña Ortiz.